Mantener y conservar la franja de protección exige la experticia de 23 guardabosques en la ejecución del Programa de Administración, Conservación y Protección Ambiental de Predios y Embalse, en labores de vigilancia predial, restauración ecológica, rescate de especies de flora y fauna, entre otras. Los guardabosques Martín Godoy y Juan Carlos Ardila viven en el sector La Estrella de Betulia y nos cuentan cómo hicieron la tarea. El proceso se llevó a cabo, digamos, por tipos de plantas. Se selecciona cierta cantidad, de esas se llevan a las áreas que están, digamos, vacías, por decirlo de esa manera, y ahí se planta cada una. Digamos, se escoge un día a la semana o dos días a la semana para llevar a cabo esas siembras. Ya hay algunas plantas que están produciendo, como lo son guamo copero y algunos mangos que ya están en producción en el momento. En total se siembran 49 especies de árboles entre nativos y frutales. Solo en el vivero El Edén se produjeron 350.000 plántulas que ya fueron sembradas en la franja. Durante la primera fase de restauración se plantaron a cerca de 330.000 individuos, ¿sí?, que están sobre la franja de protección y los cercos de alinderamiento. Isagen desde el 2016 al 2018 ha plantado cerca de 20.000 individuos, 20.000 árboles distribuidos en 49 especies. ¿Sí? Entre las especies principales tenemos los ojobos, mangos, zapote. Propios y visitantes del embalse Topocoro deberán acompañar el propósito de proteger la fauna y flora que habita en los 100 metros alrededor del embalse para que continúe siendo el hábitat preferido de al menos 202 especies de aves, 52 mamíferos, 26 especies de anfibios y 41 especies de reptiles.